En Wallbox te ofrecemos la mejor experiencia de carga para tu vehículo eléctrico. Te damos el control de tu energía para que puedas ahorrar tiempo, dinero y explorar nuevas posibilidades. Explora el futuro de la carga eléctrica con Wallbox. Estamos grabando. We are live. Pues nada, por si luego esto nos sirve y lo grabamos y no editamos nada, presentación. Aquí tenemos a Eduardo Arcos. Señor, iba a decir el señor hipertextual, pero bueno, no, preséntate tú, ¿qué es lo que quieres destacar? Eso, sí, hipertextual y hace un año y dos meses, youtuber. YouTuber, creador de contenidos en video en una plataforma llamada YouTube. Eso, mucho más. Sí, padre de Pixie y no mucho más. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo que estábamos diciendo aquí los dos, que es curioso porque yo hipertextual, no, a ver, no es que fuese asiduo, pero sí leía a menudo cosas de hipertextual, y cuando vivía en Noruega me contactaron, fue Javier, el redactor que me contactó, claro, quería un artículo, sí, preguntarme cosas, y yo ya salí en hipertextual. Y ahora justo estábamos comentando el tema de que, claro, esto que era 2016 sería. 2016, sí, probablemente, claro. 4 años atrás. Y era en aquel momento en el que ni Dios tenía un Tesla en España, o lo tenían 4 o 5, pero luego ninguno lo había dado por subir vídeos. Y la referencia en español era yo, porque no había México, no había ninguno en América Latina, el único así hispanohablante era yo. Sí. Y estábamos conversando de lo pésimo youtuber que yo soy, Eduardo me decía que él también. Sí, no consumimos YouTube. Sí, efectivamente, yo lo confieso, es que yo soy, o sea, no, mira, de entrada yo no me explico cómo la gente aguanta mis vídeos, o sea, yo me reconozco la incapacidad patológica para ir al grano, siempre me enrollo, o sea, ya hay cosas que se pueden explicar en un minuto y hago un vídeo de 10, y la gente piensa, cabrón, lo alargas para hacer el partner y no sé qué y meter publicidad, no, tío, es que va a salir, tío. Yeah. Pero creo que nos pasa a muchos de los que somos como muy apasionados con un tema, ¿no? Claro. Que entramos en algo y buscamos como hasta el último detalle y podemos alargarnos 15 o 20 minutos o lo que sea con una cosa muy particular. Es que creo que es parte de lo bonito de comunicar algo que realmente te apasiona, ¿no? Eso es bonito y esto va a enlazar con el tema que quería tratar yo contigo hoy. Pero mira, te pongo un ejemplo. Yo hace menos de un mes, hará 15 o 20 días, activé la parte esta del canal de YouTube de miembros del canal. Es una sección de pago, es como una sección privada de pago, donde alguien pues paga una cuota mensual y entonces tiene acceso a una serie de ventajas que tú decides cuáles son como propietario del canal. En mi caso las ventajas son, os meto en un grupo de Telegram y os hago vídeos o comentamos una especie de chat ahí solo entre nosotros, en un grupo cerrado. Sí. Y son un poco más de 70 los que se han inscrito. Entonces, yo incluso con un grupo así reducido les venía comentando que hay veces que estoy agobiado, no tengo tiempo, no puedo sentarme a pensar y hacer un vídeo. Y muchas veces tengo temas, o sea, todos los días tengo varios temas. Yo podría hacer varios vídeos diarios si este fuese mi único curro. Pero al final, por el tiempo, por la familia, por lo que sea, no tengo tiempo. Y me decían ellos, joder, pues no te compliques, tío. Saca el móvil, grábate, nos haces una cosa que ellos llamaban, haznos un flash vídeo. Y no sé, muchas veces no me sales, en plan como, no lo quiero hacer tan cutre, ya bastante cutre es lo que hago, no quiero bajar el nivel de grabar en vertical, no sé. Pero bueno, empecé a hacerlo. Y hoy les hice uno, que básicamente lo que quería contarles es que el Mercedes EQC solo ha vendido 700 unidades en Alemania en un año. Yeah. Y que me parecía muy curioso, porque el e-tron ha vendido 4.000 y pico, el BMW i3 8.000 y pico unidades... El Tesla Model 3, como referencia en Alemania, pues han dado 8.000 y pico unidades también en un año, y el EQC, sí, 700. Y no me explico por qué. Entonces, mi idea era subir un vídeo, que digo, pues esto va a ser un vídeo de un minuto. Es que va a ser un minuto, claro, de esto. No merece la pena subir un vídeo. Pero bueno, como es el grupo este más pequeño y hay, sí, más confianza, pues subo un vídeo de un minuto. Y sé que nadie va a andar diciéndome que si mal hecho, que si poco tiempo, que lo van a escuchar y punto. Lo mucho subo, más íntimo también, ¿no? Me pongo a hablar y cuando termino 4 minutos y medio. Que soy incapaz de hacer un vídeo en un minuto, tío.
A mí me pasa también, cuando hago videos el crudo son 40 minutos y luego editarlo a 15 o 17 minutos o 20. Y eso es muy jodido, ¿eh? Lo Sí, 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 sabrás. sí, sí. Yo no, yo debo aceptar que yo no edito mis videos. Yo empecé este canal con Ceci Zaya, que es mi productora. Ceci es una youtuber bastante popular de viajes, que trabaja en Hipertextual. Y en algún momento de la conversación decidimos empezar, oye, ¿por qué no hacemos un video de cuando te compras el Tesla? Y yo, ¿qué interés puede tener que me compre un Tesla en la vida? Y dijo, hazlo, cuéntalo y veamos por dónde vas. Y al final salió el canal y debo aceptar que estoy muy feliz, pero me pasa exactamente igual que a ti. Yo largo crudos de 20 o 30 o 40 minutos, que a veces cuesta un poco reducirlos, y a mí también me dicen, oye, minuto 3 empiezas a explicar lo que ibas a explicar. Pero claro, es eso, es la pasión de lo que nos gusta y de llegar como al detalle más mínimo, ¿no? Y es jodido hacer un vídeo, o sea, digo hacer en plan todo, desde que tienes la idea, piensas en Sí. cómo hacerlo y luego te pones a grabar y luego editas y luego lo subes. Es complicado. Yo me acuerdo mis primeros vídeos, yo no tenía ni puta idea de editar ni de nada. Mis primeros vídeos eran una única toma de continuo. Y entonces Claro. cuando lo hacía y a medio camino me equivocaba con algo, me trababa la lengua, paraba, borraba el vídeo y volvía a empezar. O sea, para mí era una única toma. O sea, la edición no existía, era o sale bien del minuto 1 al minuto 15 o no, o borro y vuelvo a empezar. La hostia, ¿cómo ha cambiado la cosa? Ha cambiado mucho, sí. Pues mira, en materia, tío, lo que me llamó Sí. muchísimo la atención, que el otro día alguien me tagueó, no sé quién fue, no me acuerdo, pero alguien me dijo, oye, mírate este Sí. hilo. Y ahí Sí. vi tu hilo donde hablabas de cómo crear una comunidad en YouTube o en otras redes Sí. sociales. Sí. Mantenerla en, ¿cómo llamarlo? Mantener un estado de forma saludable, ¿no? Mantenerla limpia. Porque Complicado, sí. esto, estoy justo ahora en un punto en el que me he planteado múltiples veces en los últimos meses dejar el canal. Pero muchas veces, ¿eh? Yo he llegado a un punto en el que soy completamente hasta los cojones de toda la toxicidad y la negatividad que hay. No Sí. consigo, no consigo quitármelo encima, no consigo ver cómo salir de esta, ¿no? Y bueno, el resultado es al final ese, que tengo un montón de momentos en los que podría grabar, pero digo, no me apetece. Además, me ha llegado A a mí fallar, esto, no me apetece. Y eso ya da por culo, ¿sabes? sí, te entiendo. A Pero mí esto me vino por varios motivos. Yo he pasado por ese tipo de fases también, no con YouTube, porque soy muy nuevo ahí, pero sí con Hipertextual. Hipertextual, este año cumple 15 años, es mucho tiempo. Yo empecé con un blog en el 99. Yo llevo más de 20 años escribiendo en Internet. Y yo he pasado por muchas fases en las cuales yo me siento que me tengo que enfrentar a mi audiencia. Y eso es muy duro. Es desgastante, es complicado. Yo me escuché tu podcast previo a hoy, donde comentas que estás cansado. Vi el video donde comentas que vas a abrir el sistema de pagos, un poco para entender el contexto de lo que me comentabas para grabar hoy. Y yo he pasado por ahí también, yo he pasado por ahí. A mí todo esto me vino porque hace una semana o 2 semanas, no recuerdo hace cuánto fue, yo estaba metido como espectador simplemente mirando una transmisión en directo de Víctor Abarca. Víctor Abarca es un youtuber bastante popular de tecnología, que es amigo mío. Tenemos la gran fortuna de viajar todos los años a los eventos de Apple, pero es amigo mío. Y trabajamos juntos en el sentido de que, ya que estamos en estos eventos, nos ayudamos, pero además hemos conseguido ser muy amigos. Él me ha ayudado bastante también con el canal de YouTube, me ha dado muchísimos consejos. Pero el día que yo estaba mirando ese streaming en Instagram, era un live de Instagram, yo quedé bastante sorprendido con el nivel de buena onda, de buen rollo que había en ese live. En los comentarios, y es muy difícil mantener moderación en comentarios en directo, sobre todo cuando están viendo 600 personas, que era lo que le estaban viendo a Víctor, se mantenía un muy buen rollo y yo no, me sorprendió bastante. Era algo
No voy a decir que era algo relativamente nuevo, pero sí voy a decir algo que es algo que yo sé que es muy complicado de conseguir, sobre todo cuando estás en ese nivel de personas mirando al mismo tiempo y solo tú moderando. Moderando además en el teléfono, porque en Instagram tienes que moderar en el Ya, teléfono. desde el teléfono. No, no hay un portátil o un teclado donde puedas. Y me quedé pensando bastante a cómo Víctor consiguió eso. Luego hablé con él, le estuve preguntando un poco y me puse a leer. Me puse a leer, me puse a leer, me puse a leer. También me tocó ver, posterior al hilo, me tocó ver un live de Ben Sullins, que también mantenía muy buen rollo. Pero todo lo que encontraba, y ahí fue cuando empecé a escribir el hilo, todo lo que encontraba era la necesidad imperativa de no pasar una. De no pasar una, no pasar una. Estoy simplificándolo mucho porque yo entiendo que cuando tu comunidad es muy grande, tú tienes 200.000 seguidores, 200.000 seguidores, ¿verdad? Sí, Casi correcto. Sí, 197, exacto. 198, sí, por Es una comunidad extremadamente grande, mucho más difícil de manejar, mucho más difícil de mantenerla a raya. Y mi miedo ha sido siempre volver a caer en eso, volver a caer en lo que me pasó con Hipertextual. En Hipertextual yo también he pasado por fases donde es inmanejable la comunidad. Y todo lo que leía tenía que ver con una situación en la cual, si tu comunidad denota que tú permites ciertos comportamientos, aunque no sea algo que conscientemente lo permitas, en el sentido de que no todos tenemos tiempo para moderar todo el día. claro, Es imposible, así es. ¿vale? Y de repente ves tres, cuatro comentarios donde alguien está insultando, las personas sienten la libertad de hacerlo. Pero es súper injusto con el creador porque el creador no es un policía y el creador no es una persona que está todo el día mirando comentarios. Eso Y es. cuando la comunidad se hace muy grande, es muy difícil para un creador mirar todos los comentarios que se publican, que deben de ser cientos al día, y estar borrando todo el tiempo. Luego leía algún artículo que no recuerdo en qué medio era, creo que era en BuzzFeed, donde hablaban de creadores que tenían millones de seguidores en Instagram y en Twitter y en YouTube, y la ansiedad extrema que llegaban a sentir antes Sí, de publicar un video. eso es. Pero es que yo no sé, Que, yo estoy en menos de 200.000 y la he sentido. claro, Pero esto de que... ellos mencionaban esto de, me voy a enfrentar a mi comunidad, o sea, Eso es. voy a enfrentarme. Y cuando publique el video, sé que me va a caer encima. ¿Qué clase de vida estoy teniendo? Y para mí fue muy fuerte leer ese artículo. Luego, cuando escuché tu podcast, y entiendo que ese podcast lo grabaste en un momento en el cual estabas vulnerable, en el sentido de que te sentías mal, de que decidiste, me parece que lo grabas con un iPhone o con algún teléfono en Sí, el lo coche. grabé paseando por la calle. Exactamente. Era un momento vulnerable, era un momento en que te sentías cansado y solamente podía recordar ese artículo que había leído días atrás de cómo un creador se siente enfrentado a su audiencia. Es un tema muy complicado y es un tema duro porque no hay una solución fácil. La única solución es cortar de raíz. Si tienes, yo en Hipertextual quité los comentarios durante 4 años. 4 años, hostia, yo lo quité durante 4 días. Yo lo quité 4 años porque creía que era la única forma en la cual podía volver a sentir cierta no normalidad detrás de publicar contenido, no solo para mí, sino para todos mis redactores. Mis redactores también pasaban por fases de ansiedad, literal, y tuve redactores que renunciaban porque no podían más con los comentarios. Me sorprende lo más mínimo, no me sorprende. Exacto. Yo quité los comentarios 4 años, después de 4 años hemos vuelto a ponerlo y estamos usando una plataforma que se llama Discuss, que es una plataforma que está mucho más orientada a la moderación de contenido. Con YouTube he visto que hay nuevas formas de mantener cierta moderación que yo he sido extremadamente, o sea, no dejo pasar una, pero claro, mi comunidad es mucho más pequeña que la tuya, es menos del 10% de tu comunidad, pero no dejo pasar una. O sea, literal no dejo pasar una. A mí me ha caído gente bastante. Yo también en algún momento monté un canal de Telegram que he cerrado por exactamente el mismo motivo. Mi canal de Telegram se me estaba descontrolando, eran 1.000 personas y cada vez que yo moderaba una persona o borraba un mensaje o terminaba echando a una persona de Telegram, me ganaba un enemigo.
literalmente me ganaba un enemigo. Y había gente que decidió que yo le caigo muy mal porque lo eché del canal de Telegram, porque tenía una actitud que, en mi opinión, no debería de mantener. No hay una solución. Lo peor de todo esto, o sea, yo tiré este hilo y parecía todo tan simple. Pues ponemos stop words, hacemos shadow banning y venga para adelante. Pero en realidad no es tan fácil, no es nada fácil. Y yo puedo entender dónde estás perfectamente. Y sé que es muy duro. Yo lo que puedo decir es, en algún momento hay que tomar una decisión muy dura de o cierras comentarios o pones 70, 80 o 150 palabras por las cuales la gente no va a poder pasar el comentario. Y yo tengo palabras como gasolina o diésel, para que me entiendas. O sea, comentarios que dicen gasolina o diésel no pasan. Y los tengo que revisar, y a veces me tardo 2 semanas en revisar esos comentarios, pero prefiero que no pasen porque el 90% de esos comentarios son normalmente un insulto, una crítica destructiva, no constructiva, sí. O alguien diciendo tu Tesla es una mierda, o tu Tesla es una puta mierda, y los coches de gasolina, dice, son es el futuro, ¿no? Que a mí me parece muy fuerte que la gente lo diga. Sí. Es duro. Hay una cosa que la gente me dice, cuando vengan los que te insultan y tal, solo tienes que banearlos. Yo, vale, sí, esa es la parte fácil. El primero que yo diciendo, calvo, cabrón, pelado, hijo puta, tal, eliminado, ya está, bloqueado de por vida. Eso es muy fácil. Claro, es muy fácil. El problema que yo he tenido, y eso es lo que he hecho mal, es que a la gente, o sea, yo he intentado dejar que prime la libertad de expresión frente al buen rollo y la paz y esta armonía en el canal. De manera que si ha venido una gente que sin insultar empieza a decir, no, pero es que los eléctricos contaminan, producir la batería de un Tesla contamina más que circular 8 años con un diésel, cosa que es completamente falsa, es un puto bulo, ha quedado demostrado 1000 veces, pero veo que el tío no está diciéndolo con insultos, no viene a dar por culo, sino que veo que simplemente le han manipulado, le han desinformado y viene ahí a soltarlo, pues esos no les he baneado, o sea, siempre me ha sabido mal. A ver, cuando digo banear, también lo que yo utilizo en YouTube, y esta herramienta me encanta, es lo de ocultar usuario del canal. Shadowban, sí, es maravilloso. Shadowban, es lo más. Es maravilloso porque esa persona no recibe nada, ella no sabe nada. Ella simplemente en el siguiente vídeo se pone a escribir sus mierdas y a él le sale como publicado. Y ya está. Pero solo le sale a él. Todo lo demás es maravilloso. No lo ve nadie más. Es decir, es le condenas. Claro, es maravilloso porque le condenas a ser ignorado. Y claro, me imagino que después de un tiempo se cansa. Sí. Pues eso es una cosa que yo aplico. De hecho, no baneo a nadie, ¿eh? Ni siquiera a los que me insultan. Los que me insultan, digo, ocultar de por vida, toma por culo. Yo no vuelvo a ver su insulto, no lo vuelvo a ver nadie más. Y si él, oye, si se siente feliz viniendo a insultar, que insulte. De acuerdo. Pero luego en ese tipo de casos que te digo, de la gente o por manipulación manifiesta, porque el tío quiere, o porque la han mal informado, desinformado, por lo que sea, pues viene con mierdadas varias que son bulos, mentira, o lo que sea. Pues esa gente nunca me ha atrevido. Siempre he pensado, joder, no voy a ocultar a este tipo solo porque no está de acuerdo con lo que yo digo, ¿sabes? Le voy a dejar que exprese su desacuerdo. Y al final, del desacuerdo al voy a tocar un poco los cojones, pero con educación. Y de ahí al, y ahora voy a colar aquí una serie de mentiras. El típico vídeo de estos de, yo qué sé, te curras durante una semana, manipula, durante una semana estudias datos, procesas datos, te curras unas gráficas, no sé qué. Claro. O sea, horas y horas y horas de curro. Te haces un vídeo de 10 minutos, después de haber estado currando una semana entera en él, y te viene el típico a intoxicar. Hostia, te da una rabia, macho. Sí. Porque dices, bueno, la gente que haya leído mi vídeo y que luego se pase por los comentarios va a ver 3 o 4 gilipollas diciendo, eso es mentira, es falso. Y ¿cómo que es mentira, es falso? Que no lo es. Y entonces, ¿eso es qué hacen? ¿Se ocultas? No, tal. Porque muchas veces es gente que es lista, viene ahí con argumentos y tal. ¿A esos cómo les vas a ocultar, tío? Pues eso es lo que me ha pasado a mí siempre. Ahora ya me he dado cuenta. La he cagado. Yo tenía que haber ocultado a saco desde el inicio todo eso. Lo tenía que haber hecho. Y es lo que me llamó la atención del hilo, tío. Lo que pusiste en Twitter, eso me encantó, es... ¿Tú dejarías entrar a toda esa gente en tu casa para darte por culo? No. Al primero que entre en tu casa y te venga a decir, esta ventana no sé qué tal, cual, Dios, ¿qué? Esto es mi casa, lárgate. Si no te gusta, fuera. Sí. Pero en YouTube se lo he permitido. Esa ha sido una gran cagada mía. Yeah. Y me ha llevado también a este punto de desesperación total, macho. Claro. Yo podía estar subiendo un montón de contenido, compartiendo cosas con la gente para intentar enseñarles más historias, y yo mismo digo... paso, se me han quitado las ganas. Me han quitado las ganas, una panda de... Sí.
También es verdad que la manera en la cual hemos concebido el tema de los comentarios ha cambiado bastante, en mi opinión, en los últimos 2 años. Esto tal vez yo lo estoy diciendo desde un punto de vista un poco más periodístico, no sé en qué, cómo escribirlo. Hay como tendencias, como estudios, o no sé ni cómo llamarlo, pero los periodistas o las personas que estamos involucradas con medios digitales o medios de comunicación, somos extremadamente endogámicos. Es algo que yo odio, pero es que al final es verdad. Los periodistas se relacionan con periodistas, los que están metidos en medios se relacionan con los que están metidos en medios, y creemos que vamos a salvar el mundo en 3 conversaciones. Y muchas de las conversaciones en los últimos 2-3 años han derivado bastante hacia los espacios de expresión pública, comentarios, pero tiene que ver mucho con las elecciones de Estados Unidos en 2016 y la manipulación de, en fin. Y tiene que ver con el hecho de cómo la promesa del Internet era: todo el mundo puede expresarse, todo el mundo puede crear contenido, sea en un vídeo, sea en un artículo, sea en un comentario. Esa era la gran promesa del Internet. Y desde un punto de vista idealista es maravillosa. Todos tenemos una voz. Nuestra voz tiene valor, ya los espacios de expresión no están limitadas a 5 periodistas en un periódico, sino que ahora todos podemos abrir un canal de YouTube y hablar. Pero eso abre otra puerta. Eso abre la puerta a la parte fea, y los comentarios en YouTube siempre se han identificado como el hueco del Internet. Y entonces ahora se habla mucho de: sí, todos tenemos derecho a la libre expresión, pero yo no tengo por qué escucharlo. Lo siento. Y mira, yo estoy leyendo ahora un libro que es buenísimo, que se llama The Death of Expertise, la muerte de los expertos. Sí. Y analiza mucho este tema. El tema de que ahora, por el hecho de que hay un canal que te da, que amplifica tu voz, ¿no? Que es Internet, tú puedes en cualquier momento abrirte un blog, un canal de YouTube, lo que te dé la gana. La gente se cree que todas sus opiniones son válidas y que todas sus opiniones son igual de válidas que la de expertos. Por supuesto. Porque claro, ¿por qué vas a ser tú? ¿Por qué tu opinión va a ser mejor que la mía? Pues mira, básicamente estás hablando con un tío que ha estudiado no sé qué campo y que lleva no sé cuántos años ejerciendo, y tú simplemente has currado en otra cosa que no tiene nada que ver y aquí manifiestas tu opinión. Pues no. Tienes derecho a opinar, sí. ¿Vale tu opinión lo mismo que la del experto? Ni de coña. Pero en Internet se ha instalado este mecanismo según el cual cualquier opinión es igual de válida que todas las demás. No lo es. No necesariamente. Claro. No necesariamente. Y para mucha gente es muy duro escucharlo, porque la gente trae ese track. Si publicamos esto, ya verás los comentarios. No, y es muy duro. O sea, es tan duro como yo comentándole a... Es que también pasa mucho en Internet, pero yo soy muy fan de vídeos de música. Yo consumo poco vídeo, pero mucho de lo que consumo es una tontería, pero yo consumo mucho vídeo de bateristas. Yo toco batería hace muchos años, entonces me encanta ver bateristas tocando. Y sí, o sea, sería ridículo de mi parte ir a comentarle, decirle: oye, pues tu técnica no es buena. El baterista me va a decir: mira, querido, llevo 40 años tocando, por mucho que no te guste, es mi técnica y te jodes. Un poco lo mismo con esto, ¿no? Yo me enfrento, sí, es duro y el plain level, el creer que la horizontalidad de las opiniones es válida, no necesariamente es cierto. Y esto ha desatado un montón de cosas, ¿no? Los expertos del Twitter, los expertos del Facebook, los expertos de YouTube, que no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo, lamentablemente, y la pérdida un poco del valor de la... Eso también tiene que ver con muchas conversaciones que se suelen tener entre personas que tienen medios, es la pérdida del valor de lo que sea que vayas a comentar, traer datos y traer pruebas de lo que estás diciendo. Cuando mencionas que llevas una semana investigándote un tema para hacer un vídeo, claro, la gente no lo ve, pero yo puedo confiar en que Saúl López es un experto y lo que me está diciendo no me está mintiendo, porque no solo me lo dice, sino que me explica por qué. Claro. Mucha gente ha perdido la noción de ese valor porque le suele dar el mismo
es muy triste, le suele dar el mismo valor a un comentario de YouTube. Sí. Y el comentario de YouTube, lo peor de todo es que el comentario de YouTube puede estar bastante bien sustentado, ¿sabes? Claro, pero, y muchas veces pero, son verdadero oro, ¿eh? Los comentarios. Pero es que otras... Eso. Y ahí es cuando también viene el tema de, bueno, si un... Es muy... No quiero caer en teórica de comunicación tampoco, no es mi intención de ninguna forma caer ahí, pero también viene esto de que el medio es el mensaje. Qué horror, acabo de decir el medio es el mensaje, esto es lo peor que puede. El medio es el mensaje, entonces el medio también influencia el mensaje, un canal de YouTube, un comentario de YouTube influencia que la persona simplemente escriba cuatro cosas, insulte y le dé publicar, que pasa un poco con Twitter, ¿no? La inmediatez te incita a no pensarte lo que vas a escribir. Y ahí es donde yo creo que nosotros como creadores, sin pretender sonar como una persona superior, porque de verdad no es mi intención, pero ahí sí creo que nosotros como creadores debemos de tal vez tomar la posición de decir, bueno, es mi casa, estas son mis reglas, si no te gusta, puedes ver el contenido, pero no puedes participar, lo siento mucho. A veces es un poco como una tarima en donde yo estoy hablando y yo decido cuándo entra el momento de preguntas y respuestas y también yo decido quién pregunta o a quién respondo. Eso es. Tal vez ese valor offline debería de un poco volver al online. Es, sí, tal cual, ¿eh? ¿Ya? Es que yo siempre lo veo, cada vez que veo a alguien que se pasa de la raya, me quedo pensando, eso es una cosa que jamás me harían en persona. Jamás. No, eso no existe en persona. Claro. Nunca. Y seguramente te lo dicen en internet, pero si te llegan a ver en persona, es que no serían capaces. O lo dirían de una forma completamente distinta y educada y con respeto. Eso es, claro. Yo es una cosa que flipo porque todo ese odio que he percibido en online, de manera que ya ha llegado hasta el punto de que quiera dejar el canal, no tenga ganas de subir más contenido, etcétera. Luego lo comparo con todo el buen rollo y los amigos que me he hecho gracias al canal de YouTube, a base de conocer en persona, en eventos o lo que sea, a gente de carne y hueso que interactúa contigo con good old fashioned way, ¿no? La forma tradicional de, hey, este es Aurora, ¿qué tal? Te dan la mano, hablas. De ahí salen unas relaciones maravillosas. Claro. Y dices, luego, coño, ¿y dónde está esta peña en internet? ¿Por qué sobresale lo otro? Es así. Que no es, que están, pero no necesariamente participan porque no le ven necesario. Claro, eso es. Y empieza como este sector muy, muy extremo, que es muy ruidoso, pero es una minoría muy, muy pequeña. Claro, la metáfora esta que te hacía del estadio de fútbol. Por ejemplo, sí. Ese es el así es, sí. Es duro. Y no hay una solución fácil. No. Yo te digo, yo con Hipertextual tomé esa decisión muy dura de quitar comentarios. También yo temía mucho por el tráfico de Hipertextual. Yo pensaba que cuando quitábamos los comentarios el tráfico iba a caer significativamente. No fue el caso. No cayó. Tal vez al principio cayó un pelín, cayó un porcentaje mínimo, 3-4%. Algo anecdótico que yo ni recuerdo cuando lo hicimos. Pero poco después aumentó por otros motivos. O sea, no era una cosa que determinaba. Tal vez al principio de la vida de Hipertextual o lo que había antes de Hipertextual, que era mi blog, tal vez sí que tenía más relevancia la participación de la comunidad. Pero a medida que Hipertextual fue dejando un poco el rollo blog personal, que así fue como un poco empezó Hipertextual, y empezó a ser más el rollo medio digital independiente de un nicho, los comentarios empezaron a perder fuerza. También tiene que ver con la llegada de las redes sociales. Claro. Las redes sociales cambiaron mucho la participación alrededor de los medios digitales, donde antes eran eran como pequeños, eran como edificios de temáticas, donde la gente entraba a opinar. Eso se mudó a redes sociales que eran más como plazas. Me siento un carca ahora mismo, me siento un viejo hablando de esto, es que es horrible. Pero es un poco lo que pasó. Pero Eduardo, tío, es que gente como tú y yo, pues mira, fíjate, tú dices a un joven, yo soy más viejo que internet, y lo flipan. Sí, pero tú y yo tenemos la misma edad, lo cual es muy fuerte. Claro, pero tú date cuenta, nosotros somos nativos analógicos, claro, pero hemos sabido ver crecer, crearse, crecer y desarrollar internet, y nos hemos sabido adaptar. Somos elder millennials. Eso es, sí.
Claro, esto lo escucha un chaval de 20 años en día y dice, estos dos viejos, ¿qué coño me están contando? Pero... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hablan? ¿No? Les voy a contar cuando llamábamos por teléfono en la casa. No, pero es lo que pasó con Hipertextual. Y es duro enfrentarte a tu audiencia y es duro tomar una decisión que yo sé. Que probablemente genere mucha fricción. Sí. ¿No? Va a generar mucha fricción con tu comunidad. Pero yo creo que de aquí a 6 meses, o sea, también es poner en valor tu sanidad mental. Sí. También tendrás que poner en valor una cosa que yo creo que tú no has pensado, pero yo creo que tengo que decírtelo yo. Y es que tienes que poner en valor tu peso dentro del ecosistema. Mm. Hay un ecosistema de personas que intentan comunicar los valores positivos de los coches eléctricos. Tú estás además en una posición aún más fuerte, porque estás en T&E, ¿sabes? Entonces, sería una pérdida demasiado grande que tú dejes de hacer videos, porque al final... Esto te lo decía antes que empezáramos a grabar y lo he dicho en mis vídeos, literal. No lo digo porque estamos aquí, pero gran parte de la razón por la cual yo empecé con esto, gran parte de la razón por la cual ahora hay un Tesla en mi vida, tiene que ver con tu canal. O sea, tu canal al final fue parte grande de la razón por la cual muchos hemos terminado donde estamos. Y yo creo que tienes que poner en valor tu sanidad mental, tu peso en este ecosistema. Me imagino yo que esa sensación de enfrentarte a la audiencia terminará impactando un poco también en la gente que está alrededor tuyo, inevitablemente. Sí. Y decir, miren, chicos, yo quiero hacer esto, me encanta crear contenido, me encanta estar donde estoy, me encanta mi canal, no me gusta esta parte del trabajo. Y esta parte del trabajo se va. Puede ser que en un principio haya una movida en visitas o en views. Puede ser que en un principio haya fricción con la comunidad, pero yo estoy convencido que si hay ciertas decisiones que se toman en cuanto a esto de, ¿no?, de mira, es la puerta de mi casa, entras o no entras, en un año vamos a estar hablando en una situación completamente distinta, donde sí. Tú no estás así como estás, no te sientes vulnerable frente a la audiencia, estás bien y disfrutas de nuevo de hacer lo que estoy convencido que tú disfrutas un montón haciendo, tal vez no en este punto exacto, pero estoy seguro que si tú y yo hubiésemos hablado hace año y medio o hace 2 años, me estarías hablando en otros términos, en plan, me encanta lo que hago, me encanta lo que está pasando con Tesla, me encanta lo que está pasando con el canal. No hay que permitir que un sector muy pequeño se meta en nuestra vida hasta ese punto. Sí, sí, y sí, hay sí. Que cortar, ¿no? Esa es mi opinión. Y suena duro, yo sé que mucha gente va a decir esto y va a pensar que estamos en una posición como hasta nazi, ¿no? En plan de, no. Pero, sí. ¿Sabes? Es un poco lo que toca. Mira, yo ahora mismo estoy en un punto en el cual mi canal está perdiendo suscriptores. Yo miro Analytics y digo, ¿qué coño? O sea, cuando subo un vídeo, se van 40 suscriptores. Cuando no subo vídeos, vienen 5. O algo así. O sea, y al final el cómputo mensual es que he perdido 500 suscriptores en un mes. Eso no había pasado jamás desde que empecé a subir. Jamás, ¿eh? Sí. Obviamente es porque yo me he empezado a enfrentar a muchos suscriptores. Poco a poco estoy empezando a llamar al orden, empezando a contar a la gente en su sitio. A veces me excedo, yo mismo empiezo con insultos porque es que no puedo más. O sea, yo estoy pasando por una época complicada, ¿eh?, con esto del canal de YouTube. Y lo que tú dices, lo que más me jode, lo que más me duele es que al final me acaba afectando, porque yo subo un vídeo, al día siguiente me meto a ver comentarios y no han pasado ni 5 minutos, ya me cambia el humor. Y luego viene a lo mejor mi hija, que tiene 5 años y medio, la pobre, no ha hecho nada, y a lo mejor hace no sé qué, toca algo que no debe tocar, y en vez de una reacción de papá que le dice, oye, Chloe, no toques eso, anda, que mira, va a pasar tal cosa, le pego un bocinazo. Ya. Yeah. Y luego la veo que se pone triste. Claro. Y yo, te sientes como una puta mierda. Porque dices, sí. O sea, he dejado que estos hijos de puta, que ni siquiera les conozco porque son anónimos y nunca dan la cara, al final traspasen mi piel y lo ha pagado una niña de 5 años. Sí. Total. Y al final, ¿qué haces? Dices, pues no subo más un puto vídeo en 3 semanas. Y bueno, luego pasan los días, a ver, se te pasa y subes otro. Pero
Yo ese proceso lo he vivido un montón de veces últimamente. Y me he enfrentado con muchísima gente, pero aún así, claro, tengo que seguir siendo más duro. Shadow ban, ocultar a mucha más gente. Un problema que también siento que es tremendamente injusto es el tema de la publicidad. He empezado a meter más patrocinadores en mi canal. Muy bien, me parece maravilloso, como debe de ser. Claro. Hay que crecer y hay que profesionalizarse, por Dios. Claro, pero hay gente que sigue diciendo que no, que eso es inaceptable y que me creo yo, que me estoy vendiendo. Ay, y ya, ya sabes, no, 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 de mierda que no, te sale. No. Y claro, te enfrentas y al final, ¿qué ves? Pues que se van. Y yo en el fondo te digo, tío, yo el tema de los suscriptores en YouTube es una gilipollez. Es un problema a nivel de marketing digital porque se ha establecido como la métrica reina para decidir el valor de un canal y tú lo sabes muy bien, pero realmente no aporta nada. O sea, no. Visualizaciones de... ¿Cómo se cada llama? Menos. Unique viewers, no sé cómo se llama esto. En sí. Este, pero, ¿sabes? Sí. Visualizaciones únicas. Visualizaciones únicas, sí. Eso, no, no un tío que ve 45 sí, veces el mismo vídeo, sí, sino cuántos... Claro, ¿sabes? Esas son las métricas, el tiempo. Si tú subes sí, un vídeo de 10 minutos y le dan play y a los 3 apagan, ¿qué aporta eso? Pero eso no, no funciona así en el mundo del marketing digital, lamentablemente. No. Pero bueno, el caso poco a poco irá cambiando. Sí, irá cambiando, eso espero. Pero es eso, el tema de... Yo considero que... Yo, joder, que yo encima elijo los patrocinadores. Es decir, cuando me viene la típica casa de apuestas, ofrecerme una puta pasta gansa, le digo, no, casa de apuestas en mi canal, no. Y luego cuando ya, después de haber seleccionado, negociado, no sé qué tal cual, meto a Wallbox o a un crowdfunding de energías renovables y me echan mierda encima, digo, tío, vete a tomar por el culo. O sea, estoy sí, eligiendo también cuidadosamente un contenido que, además de aportarme un beneficio de toma pasta por un anuncio en tu canal. Vale, gracias por el dinero. Eso, el dinero siempre viene bien, ¿vale? Pero además, por lo menos yo he elegido para vosotros, audiencia, mira, una cosa que por lo menos os puede aportar un beneficio. Hay un 15% de descuento ahora en Wallbox con mi canal. Eso va a beneficiar al que tenga algún coche eléctrico y quiera comprarse un Wallbox, ¿no? Por supuesto. Pues aún así claro te echan sí, mierda encima, tío. Yo, hay veces que da, estalla, tu cabeza estalla. Y eso es... Es curioso porque al final también eso denota una falta de entendimiento del valor que están recibiendo con el contenido. Claro, es que... El contenido es gratis. Estás recibiendo un montón de valor con un contenido gratis y el creador necesita vivir de algo. Mm. El creador necesita vivir de algo. Ahí puede haber culpa mía también, porque yo he dicho hasta la saciedad que yo no vivo de esto. Y es cierto, ¿no? A mí me da unos ingresos extra, que siempre vienen claro, muy bien, bienvenidos sean, por supuesto, pero no es de lo que yo como. Y siempre me como que he estado chuleando y un poco ahí haciendo, mira, no, yo no dependo de eso tal y cual. Y ahí vienen algunos a dármelas de vuelta dobladas, ¿no? Yo creo que a lo mejor es un poco, no sé si es error mío o ya me estoy haciendo síndrome de Estocolmo, pero yo he dicho que no vivo de esto y que por tanto me da igual, ¿no? Y, no me parece. Eso es algo que nos pasa, eso es algo que nos pasa también en medios digitales, pasa bastante, la falta de entendimiento del valor detrás de crear contenido. Tal vez porque el contenido siempre ha sido gratuito en internet. Claro. Porque al final las audiencias tienden a hacer contenido gratuito, es absolutamente normal. A mí me costaría mucho pagar por ciertos contenidos, al final pues intentas hacerlo. Pero no creo que sea culpa tuya. O sea, tampoco creo que sea necesario... A ver, como creadores en general tenemos una culpa así, inevitable, ¿no? ¿Cómo abordamos los contenidos? ¿Cómo comunicamos el contenido que estamos haciendo? No es lo mismo la forma en que abordábamos la generación de contenido cuando empezaste el canal al día de hoy. Son historias completamente distintas. Tendrás una audiencia que lleva mucho tiempo siguiéndote y creen que estás en la misma posición, cuando en realidad no. Pero la audiencia debería de entender que si el creador está recibiendo patrocinios, es una muy buena noticia, porque al final, si los patrocinios aumentan, generalmente la calidad del contenido también. Más dinero, más ganas de hacerlo, más tiempo para hacerlo, porque hay un rédito mayor, la calidad del contenido mejora. Tú no me pagas por el contenido te lo doy gratis, tú puedes disfrutarlo tantas veces como quieras. Pagas por Netflix, yo sé que no es lo mismo. Pagas por Netflix, no te lo cuestionas. Sí. Te estoy dando el contenido gratuito, aquí tienes un 30 segundos, un minuto de publicidad a cambio de todo el contenido gratis para siempre. Sí, sí, sí. Entonces, no creo que tenga que ver contigo. Yo creo que es una percepción general y la dificultad de entender. Si hay una culpa que tenemos los creadores, es el no haber sabido comunicar de la mejor forma posible la dificultad de hacer contenidos.
Un chef se le da muy fácil. Un chef explica perfectamente bien lo difícil que es hacer el plato que te van a servir y te lo cobra caro. Se le da muy fácil. Pagas gustoso. Claro. Así es. Sí. Pero a los creadores de contenido se nos ha dado muy difícil hacer entender a la audiencia, y ahí está nuestra culpa, la dificultad de hacer contenidos. No es fácil hacer vídeos. No. Yo he dicho muchas veces lo siguiente, y también se han reído y me han criticado. Yo siempre digo que para un minuto de vídeo hay 10 minutos de trabajo detrás. No, digo, y una hora. Claro, ya. Por supuesto. Sí, claro. El minuto sería la edición, si acaso. Ojalá, pero, sí. Y claro, la gente dice, ya pues salta el típico chaval gamer que dice, pues es que no sabes editar porque yo grabo mi partida y en cuestión... Joder, macho, es que no estamos hablando de lo mismo. Yo estoy hablando de que yo antes de subir un vídeo he estado estudiando el tema para que mi vídeo sea con contenido fiable, que yo sepa de qué coño estoy hablando antes de abrir la boca, ¿no? Claro, hablar y decir una cantidad de gilipolleces, eso es gratis y muy fácil de hacer, pero no sé, no es mi estilo. Y yo siempre lo digo, por cada minuto... Y por algo tú estás donde estás. O sea, no es casualidad que tú estés donde estás. Atrás hay un trabajo extremadamente grande que la gente tal vez no ve y no tiene por qué verla. O sea, de acuerdo contigo en lo de cuando comparas con lo del chef. Sí. Ahí donde yo peco, donde tenemos el problema los creadores de contenido, es que no lo hemos sabido explicar. Eso es cierto. O sea, tampoco se viene, no es solo echarle la culpa a la gente de es que no me respetas tal y cual, es que a lo mejor yo no me he molestado en explicarte bien lo que supone para mí hacer esto. Eso también es cierto. También creo yo que no necesariamente deberíamos de hacerlo. Un contenido bien hecho y bien estudiado, bien producido, lo que tú quieras, debería ser, o sea, el trabajo debería hablar por sí mismo. Es verdad que a la gente le cuesta mucho entenderlo. Y es difícil. Tal vez como youtuber sea un poco más fácil, porque YouTube te da también como, te abre las puertas a contar cosas que normalmente no contarías en otros medios, y poder contar, mira, esto es todo el proceso que hay detrás de montar un vídeo. Pero también creo yo que el que quiere molestar va a entrar a molestar. Entonces ahí es donde volvemos al inicio. Si el que va a entrar a molestar, va a entrar a molestar y punto, entonces te voy a cerrar la puerta. Claro. Eso es. Y se acabó. Y hasta ahí llegamos. Es complicado, y te entiendo, y he pasado por ahí mil veces, bueno, no mil veces no, pero he pasado varias veces por ahí con Hipertextual. A mí me da mucho miedo, o sea, al final cuando yo escribí ese hilo también lo hacía un poco por reflexión propia, porque a mí me da mucho miedo el día en el cual yo termine con una comunidad más grande y que sienta que empiezo a perder el control. Yo cuando hablo con Víctor y le pregunto, bueno, Víctor, explícanos el secreto de por qué estás ahí, o sea, cómo lograste. Víctor tiene 500,000 de suscriptores, ¿vale? Tiene una comunidad muy grande. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Y Víctor naturalmente ha tomado la decisión inequívoca de a la mínima, se bloquea, a la mínima, shadowban, y es un trabajo que en un principio toma mucho y genera mucha fricción, pero con el tiempo va, ¿sabes? Una curva normal de mucho esfuerzo al principio, y a medida que va pasando el tiempo el esfuerzo reduce y empiezas a notar una mejoría en la comunidad. La comunidad, si no ve malos comportamientos, va a ser un poco más reticente también a tomar esos malos comportamientos. Es verdad que a veces y esto no solo aplica a canales de YouTube, yo creo que aplica en general a la vida, es muy fácil caer en sectores tóxicos con amigos o familiares o en el trabajo o en donde tú quieras. Es muy fácil caer en un lugar tóxico y es muy difícil mantener buen rollo. Sí, eso es verdad. Es muy difícil. Pero una vez que logras conseguir el buen rollo y encuentras ese balance, que insisto, es muy complicado y lo puedo entender, en teoría, la teoría dice que vamos hacia un buen lugar. Yo me metí a ese live de Ben Sullins el otro día y me sorprendió mucho que había también buen rollo. No me he atrevido a preguntarle que cómo lo ha hecho. Pero al menos con Víctor, su opinión es esa. Su opinión es reducir enfrentamientos hacia la audiencia y cualquier acto que hagas para moderar que sea silencioso. Claro. ¿Sabes? Si vas a silenciar, si vas a moderar, se modera. No tienes que explicar qué lo vas a hacer. Simplemente, desde un punto de vista del creador, yo lo empiezo a hacer y punto.
Habrá gente que se dé cuenta y tome acción y se ponga mal y se cabree. Pero creo yo que nuestro estado mental es más importante. Sí. Y también eso va a reflejar en tus vídeos y en los vídeos de todos. O sea, las personas, lo que tú mismo dices. Cada vez que pones la cámara enfrente y empiezas a grabar, te sientes a ver lo que viene ahora, ¿no? A ver qué viene. ¿Qué va a pasar ahora? Y la audiencia lo percibe. Por supuesto, llevan meses diciéndome que los vídeos ya no son como antes. Claro. Y es verdad, y yo sé el por qué. No me atrevo a hacerlo como antes. Es muy duro, pero mi única, o sea, mi lo único que yo podría decir desde un punto de vista un pelín egoísta es que, por favor, no dejes de grabar vídeos. Porque la verdad es que el trabajo que haces es increíble y tal vez hace falta, a veces, yo puedo entender que a veces llega mucho lo negativo y muy poco de lo positivo, y terminamos también en esta sensación de como este síndrome del impostor, ¿no? De tan mal lo hago. Pero yo creo que no, y yo creo que muchos disfrutamos de tus vídeos como para que los dejes de hacer. Y por favor, ojalá ellos diesen muchos más patrocinios y mucha más pasta, porque al final, joder, como audiencia nos venimos muy beneficiados de que más marcas terminen poniendo dinero en tu canal, porque significa que estás haciéndolo bien, significa que vas a ponerle más tiempo y que el ecosistema se va a ver beneficiado. Yo como creador también me voy a beneficiar inevitablemente en el futuro si hay más marcas interesadas en poner pasta en canales de movilidad eléctrica. Sí. Entonces no pierdas de vista eso. No pierdas de vista también que habemos muchos atrás en tu estela, ¿no? Como pensando, ojalá algún día yo pudiese ser como Saúl, ojalá algún día yo pudiese tener ese poder de comunicación tan grande que tiene. Y que por mucho que haya un sector que está en la contra, no, es muy duro decir esto, pero la razón por la cual mucha de la gente está en la contra es justamente porque del otro lado hay alguien que ha logrado conseguir un montón de influencia hacia lo positivo, que es el tema de la movilidad eléctrica. No por nada estás en TNI, no por nada pasa todo lo que está pasando en tu vida. Y no hay que perder de vista lo maravilloso, estoy seguro, que es estar donde estás, ¿no? Sí. Debe ser muy maravilloso estar donde estás. Ya me gustaría a mí estar en una posición de influencia como la tuya, no solo a nivel YouTube, sino a nivel Bruselas, coño. O sea, es tremendo. Una cosa que no mucha gente se da cuenta, y de hecho yo mismo no lo calibraba todo lo bien que se debía calibrar hasta que no he llegado, pero lo mucho que se pueden cambiar las cosas desde donde yo estoy. Por supuesto. Es y entonces, ahí tienes una, o sea, insisto, un poco egoísta de mi parte, ahí hay una responsabilidad muy grande que bueno, que tienes. Sí. lo que yo puedo hacer para ayudar con la parte mala, y me encantaría poder ayudar lo que haga falta. Pero creo que es solucionable, y creo que es duro, pero creo que es solucionable. No creo que es una solución de un día para el otro, eso sí. Sí, es un periodo de transición, yo lo estoy viendo, llevará tiempo. Pero, mira, un ejemplo, una de las cosas que me dijeron cuando publiqué ese podcast, diciendo que no sabía qué demonios hacer con el canal, si dejarlo o qué hacer, y puse el ejemplo este del estadio de fútbol, que cada vídeo que yo hago es como salir en un Santiago Bernabéu o en un Camp Nou, donde pues 79.000 personas disfrutan, pero no dicen nada. O sea, les parece bien, les gusta el contenido y repetirían y tal, pero no dicen nada. Y 1.000 son los que abuchean, y de los 1.000 que abuchean, 100 te lanzan tomates. Cuando expliqué todo esto, que es la sensación un poco que tengo yo cuando salgo ahora ahí a hacer vídeos, hubo uno que me dijo, mira, tío, no lo dejes solo por un... O sea, solo, aunque solo sea por este motivo. ¿Te imaginas que YouTube solo estuviese compuesto por solo climas? Entonces, si los buenos se van, solo van a quedar los solo climas. No lo hagas. Y yo ya, vale, subiré otro vídeo. Sí, es cierto. Uf, vaya ejemplo, ¿eh?
Ya lo comenté en este grupo este de miembros que tengo, sí, ahí. Hice, al principio hice un Zoom con, creo que éramos 30 y pico. Sí. Estamos hablando entre todos y nada, pasamos un buen rato, la verdad, hablando un poco de todo. Salió el famoso Solo Clima, salió porque me preguntaron y dije, tíos, es que, o sea, en serio, os recomiendo pasaros, ya no os digo que veáis un solo vídeo suyo, no, no hagáis eso, no le deis un solo clic, pero pasaros por su cuenta de Twitter y mirad su tweet line. O sea, conspiranoia, fascismo, es misógino, es, o sea, Dios, ¿de dónde ha salido ese personaje? Lo he visto y me ha afectado. El tema de los incendios en Australia, el pavo lo estaba relacionando con, ¿qué era? No sé qué cojones, con plantas solares fotovoltaicas, creo que lo estaba relacionando. No me sorprende ni un poco. Pues sí, justamente por eso hace falta la otra parte. Sí. Y he visto por ahí algunas teorías conspirativas también sobre por qué cuando aquí en España entró la cuarentena y la contaminación se redujo significativamente, que mucha gente decía que al final era por los aviones, ¿puede ser? ¿No por los coches? Yo me canso de decirlo, lo he vuelto a decir hoy en la COPE, en la radio que me han entrevistado. Sí. El transporte es el único sector cuyas emisiones continúan aumentando. Y 3/4 del transporte, de esas emisiones, vamos, 3/4 de las emisiones de transporte viene del tráfico rodado. O sea que claro, sí, que los barcos y los aviones también tienen una parte, pero por supuesto, de todo el transporte, 3/4 son los que tienen ruedas. O sea que dejaros de aviones, que también tienen, sí, su parte, pero claro, no. Todos los cientos de millones de coches que tenemos y motos que tenemos en el planeta, eso tiene una gran parte, tío, gran parte. Y las pruebas están ahí, ¿no? Ya no es un tema teórico. O sea, ver fotos tras fotos tras fotos, estudios, datos, de ciudad tras ciudad tras ciudad tras ciudad, que muestra cómo la reducción normalmente es una reducción de más del 70% del tráfico en las ciudades, ha tenido un impacto directo. Sí, no es un tema de vamos a hacer una correlación, no, es un impacto directo. Los datos están ahí, de cómo la contaminación se ha reducido de manera muy significativa, claro, después, sí, de que los coches no circulan. Pero es que va más allá esto incluso, porque ya hay varios estudios, claro, con esta oleada de coronavirus todavía no les ha dado tiempo a hacer estos estudios, pero con las anteriores, acuérdate de la gripe aviar y todo esto. De nuevo, los chavales de 20 años cuando nos oigan, estos dos viejos ya están hablando de batallitas, como los abuelos. Cuando lo de la gripe aviar y demás, ya se hicieron estudios, esto fue en 2003, sí, que relacion... y encontraron la relación causal directa entre vives en una ciudad con un aire muy contaminado, te llega una gripe aviar de estas, un coronavirus, y te jode vivo, porque tienes ya todo el sistema respiratorio podrido. Sí, así es. Y vives en el campo y tu aire que respiras es limpio, cuando te viene una gripe de estas, pues oye, te puede afectar, pero no te deja tan jodido. Así es. La relación es directa, tío. Sí. Es muy fuerte. Ya no es que lo diga un youtuber o un fulano, no, es que hay ciencia detrás, sí, demostrada. Así es, sí, así es. Y es muy duro. Pero sí, creo que es importante que no se pierda esa fuerza que generas detrás de en YouTube. ¿Cómo? En fin, señor, tío. No te quiero entretener mucho más, que ya vamos cerca de medianoche. Perfecto. Un placer haber hablado contigo. Igualmente. Y maravilloso. Yo he hecho mucho de menos España y mucho de menos Madrid, así que ¿sí? en cuanto decidan abrir fronteras para los guiris, porque yo a estos efectos soy guiri, en cuanto dejen los turistas franceses entrar en España, para allá que iré. Para allá que iré y aquí te esperamos. Te avisaré y quedamos. Nos vamos a cenar por ahí, te invito a mi cafetería favorita. Sí. Y perfecto, claro. Y tomas un muy buen café. ¿Te gusta el café? Sí, mucho, mucho. Pues te llevaré a mi cafetería favorita, que seguro que te va a gustar mucho y nos la vamos a pasar muy bien. Perfecto. Y me llevo a mi señora, que también le encanta el barrio en el que vives. Maravilloso, maravilloso. Nada, por allí haremos algo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Venga. Chao.